A ver, dale. Nada, fallaste. Ahora sí. Dos, mira. Uno, trampa. ¿Por qué tú le das y yo no? Yo soy Grinch, vos eres moco. Toma, toma. Así, voy dos, me toca. Ay, 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 ay. Mi bolita, ayúdenme. Ayúdenme. Agua, agua, agua. Grandototota. ¡Sácamela! ¡Mira! ¡Ay, madre bendita! ¡Está una anaconda! ¡Sácamela! ¿Qué, ahora, ¿con qué? ¿Con qué? Oye, anda, ve un playo. Yo. Tranquilo. ¡Apúrese, sácame! ¡Ya, cállate! ¡Me dolió!
¡Me punza, me punza! Oye, tripa. ¿Qué? Está sudando. Oye, yo mejor creo que hay que sacarlo de raíz. ¡Saquémosle! ¡Sácale, sácale! ¡No quiero que me duela! ¡Sácale, sácale! ¡Oh, my God! ¡Sale duro, porque él sí va a doler! ¡Haz ¡au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ahora sí. ¡Ahí va! Tremendo diente, parece colmillo. Una grandota. Este ya no es de leche, ya. Es de chocolate ya. Pero todavía me sigue doliendo. Claro, pues pendejo, que te va a seguir doliendo. No es reciente, saqué. Además, estaba infectado, ¿eh? Tienes que tomarte unas pastillas. Pero ¿y ahora dónde me voy a comprar unas pastillas? Tranquilo, tripa. Cerdo, antes de botequín, tráeme unas pastillas. Sí, ¿pero sí, qué sí. pastillas traigo? A ver, tráeme 5 Femen. 10 tonopan y 20 novalginas. ¡Corre, corre, corre! ¡Me duele, me duele! ¿Qué duele más que parto? ¡Sí! ¡Me duele como que si fueran gemelos! Ya ves, por no tirarte los días, yo dije que no comas panela. De aquí ni más vuelvo a comer panela. Además, creo que ni te cepillas también. Es que mi mamá no me compró el cepillo. A ver, tripe, toma, aquí está. Gracias, gracias. ¿Pero qué me tomo? ¿Toda una sola? No, tranquilo, pues ¿cómo vas a pegarte toda una sola? A ver, la novalgina te pegas todas las noches, a la medianoche. ¿Qué? La Femen, pégate cada mes. Y el tonopan, cada 15 días. Ya, tripa, ya vas a ver que gracias, te vas a poner gracias. Bien. Ustedes sí cansito, mis amigos. Ya, gracias, pero cuidarás de los dientes, cuidarás. Ya. Toma, lleva tu diente. No, 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 yo no quiero esta muela podrida. No me sirve, chao. Ya, tripa, ya. Vaya. Este diente ya estaba haciendo chocolate, ya no es de leche. Sí, es el dinosaurio podrido. Sí. Oye, ¿pero tú dónde aprendiste a sacar dientes? ¿Dónde aprendiste? Si yo soy veterinario. Yo sacaba las vacas, a los borregos, a los chanchos. Para mí es barbacha eso que le saqué a tripa. ¿Pero qué hacemos con ese diente? ¿Dónde lo botamos? ¿Enterremos? No, tengo una idea. ¿Saben decir? Hay que botar al techo para que a uno le crezca el diente. Botemos al techo porque me falta uno aquí. Sí, yo también quiero que me crezca uno. Espera, para botar. ¡Se fue al techo! ¡Oye, no! ¿Qué? Espera que lo botes al techo. Era de ponerla debajo de la almohada para que venga el ratoncito y nos deje unas moneditas y hacernos millonarios. Oye, sí. Con ese diente grandote los ratones nos va a dar billetes. Sí, vamos a buscar. Vamos. Por acá se mueve.